La maravillosa historia de Coco empieza en 1971 en un zoológico de San Francisco. La doctora Francine Patterson y científicos de la Universidad de Stanford descubren sorprendidos la facilidad comunicativa del gorila. Cuando tiene apenas un año, deciden empezar con su entrenamiento. Tenía un extraordinario dominio del lenguaje de señas, y en muy poco tiempo comienza a entender el habla humana y a comunicarse mediante signos. En 1978, la revista National Geographic le dedica su portada. Ella misma se hace la foto. Hasta Robin Williams quiere conocerla. Coco enseñó a los humanos sobre la capacidad afectiva de los gorilas. Amaba a los gatos profundamente, y tras la muerte de su mascota All Ball, transmite en una conversación las palabras gato, llanto y tengo pesar. Coco ha muerto a los 46 años en su refugio protegido de California, pero su legado y profunda huella será eterna.